Ya hemos visto dónde obtener datos y una de las cosas que podemos hacer es precisamente refinar esos datos. Hay muchas formas de hacerlo. Todos los sistemas de cloud tienen su propia forma de hacerlo. Bueno, yo por ejemplo he utilizado Cloud Data Prep de Google y no logro que funcione correctamente. Si quiero utilizar Azure, Azure tiene una herramienta bastante buena que se llama Azure Workbench o Machine Learning Workbench. El problema que tiene esa herramienta es que solamente funciona con Windows y con Macintosh. Así que yo que utilizo Linux, pues la verdad es que no puedo hacerlo. Afortunadamente existe una herramienta que se llama OpenRefine. Esa herramienta la podéis descargar de aquí. De hecho, es una herramienta que inicialmente se llamaba Google Refine, pero eventualmente fue liberada, lo cual está bastante bien. Es una herramienta que es relativamente limitada, pero que lo que nos va a permitir va a ser trabajar con los datos de forma que podemos hacer una pequeña exploración inicial de datos, también filtrar y bueno, ver también un poco de dónde van los datos y prepararlo. Bueno, al final se trata de eso, de refinar, ¿no? Ya me he descargado la herramienta. La he instalado en este directorio y para empezar a ejecutarla simplemente se ejecuta de línea de órdenes con Refine. En realidad lo que hace es que bueno, crea una arquitectura cliente-servidor en la cual lo que vamos a hacer es que a través de la página web que se utiliza como interfaz podemos cargar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a cargar el tipo de datos que, bueno, que ya teníamos antes, los accidentes de bicicleta. Es un fichero que está obtenido de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, que lo que tiene son datos sobre accidentes de bicicletas en la ciudad de Madrid, precisamente. Bueno, como hemos visto, se ha cargado. Bueno, se ha visto que se ha detectado el punto y coma como separador entre campos. Y aquí, efectivamente, tenemos todo lo que hay, ¿no? Fecha, tramo horario, etcétera, etcétera. Vamos a crear un proyecto con estos datos. Y ese proyecto con estos datos, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poco con él. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es una cosa que es esencial, porque cuando cargas los datos realmente no sabes de qué tipo de datos se trata. Así que las cosas que vamos a hacer es que vamos a transformar esta utilizando alguna transformación común, que lo que vamos a hacer es que vamos a convertirlo en número. Ahora mismo, tal como está, pues sería una cadena. De hecho, aparece en negro, que eso indica que es una cadena. Sin embargo, vamos a transformarlo en número para que podamos trabajar con él como si fuera un número. Podríamos hacerlo también aquí con el número de la calle, pero bueno, en principio no nos interesa, aunque luego más adelante posiblemente sí podría interesarnos convertir estas dos columnas en una geolocalización. Por lo pronto no vamos a hacerlo, pero bueno, es una de las posibilidades que tenemos. Podemos visualizar también muchas más columnas, por ejemplo esta, ¿vale? Ver todo lo que hay. Y ahora lo que hace OpenRefine es que te divide las diferentes columnas o las diferentes características en lo que llaman facetas. Esas facetas se pueden combinar y se pueden filtrar de forma conjunta. Por ejemplo, una de las cosas que nos puede interesar es el número total de víctimas. Así que lo vamos a convertir en una faceta y en una faceta numérica. Con esto lo que podemos hacer es efectivamente filtrar una columna de forma que solamente incluya un número determinado de víctimas. Por ejemplo, de esta forma solamente va a incluir los que tenga una sola víctima. Si queremos ver los que tienen más de una víctima, pues bueno, filtramos aquí un poquito utilizando este slider. Entonces nos va a aparecer todos los que tengan una o más víctimas. Podemos también, evidentemente, bueno, clasificarlo. Lo vamos a clasificar como número y lo vamos a poner los mayores primero para ver si hay alguno que tenga más de dos víctimas. Efectivamente, vemos que hay tres, o sea que hay dos que tienen más de dos víctimas. Pero podemos seguir, por ejemplo, trabajando con facetas. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es. Esta lo vamos a convertir en una faceta de texto. Lo podríamos convertir en tramo horario, lo que pasa que, bueno, tal como está hecho, bueno, nos interesa convertirlo más en faceta de texto. Y bueno, también lo podemos hacer, por ejemplo, convertir esto en una faceta también de texto, el distrito. E incluso podemos convertir el tipo de accidente también en una faceta. Esto nos permite varias cosas, todas ellas, bueno, que tienen su propio interés. Por ejemplo, una de las cosas que nos permite es ver en qué clasificar. Entonces podemos clasificar para ver cuál sería el distrito que más tiene. Y vemos que el distrito centro es el que más accidentes de bicicleta tiene, con 11 accidentes de bicicleta, al menos dentro de la faceta que estamos considerando. Recordad que hemos puesto la faceta de forma que haya entre 2 y 3 accidentes. Si cambiamos la faceta a cualquier tipo de accidente, vemos que en centro y en retiro es donde hay más accidentes. Pero incluso también podemos hacer lo mismo con
el tramo horario, pues puedo decirle que cuente el número de accidentes. Y vemos que a las 8 de la tarde, curiosamente, es cuando más accidentes hay. Todo esto se puede cruzar y se puede exportar. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a usar solamente los que tengan el distrito centro, ¿vale? Y vamos a trabajar solamente con eso. Y esto, con esto, a su vez, podemos exportarlo. Podemos exportarlo además en muchísimos formatos diferentes. Por ejemplo, en este formato, MQL Write, o con algún tipo de plantilla, o simplemente con valores separados por coma. Vamos a utilizar MQL Write. No DOM DEFINED. Bueno, es un problema que tiene. Posiblemente haga falta algún tipo de plugin, algo así. Pero vamos a utilizar ODF Spreadsheet. Y bueno, una vez que he exportado ahí, vemos que efectivamente en una de las solapas de esa hoja de cálculo tenemos todos los datos que tenemos, solamente el distrito centro, con lo cual, bueno, pues ya podemos, por ejemplo, pues suprimir precisamente esta columna y ver, hacer un modelo que nos permita saber cuáles son las calles de este distrito donde más accidentes hay y tomar algún tipo de decisión en función de eso para corregirlo. En resumen, si utilizáis OpenRefine, que además lo podéis instalar, bueno, como veis, para Mac o para Windows, para lo que sea, podéis hacer alguna exploración de datos inicial bastante buena, tener una idea un poco de por dónde van los datos, incluso si queréis tomar alguna faceta, tomar alguna parte del conjunto de datos y exportarlo para luego trabajar con él, también podéis hacerlo. Yo aconsejo que trabajéis, bueno, eso sin perjuicio de que utilicéis algún otro tipo de sistema como Google Fusion Table o por supuesto si conseguís que funcione correctamente Google Data Pared, pues tenéis Windows o Macintosh, podéis utilizar el Machine Learning Workbench de Azure, fenomenal.